Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando muy bien. Aquí tu panita Pinceladas. Gracias a todos los que están usando mi código PINCELADASYT en la tienda oficial. Por allí, noticias, escuché por primera vez los latidos de mi hijo. Y bueno, una experiencia única. De verdad que pues, a pesar de todo lo triste, Saori sigue hospitalizada. El miércoles o el jueves me dicen qué va a pasar, si hay una operación, si viene para la casa, cuál es el tratamiento. Bueno, me van a decir todo eso porque hay junta médica el miércoles. A pesar de todo eso, de verdad que esa experiencia me ha parecido muy bella, única. Se las quiero contar porque muchísima gente me ha dado apoyo y gracias por eso. Hoy el amigo Joe.16 me ha preguntado que si puedo dar consejos de cómo aprovechar el 40% de descuento subiendo de nivel las cosas. Y fíjate, el primer consejo que te doy: es más fácil tener robots meta o robots nuevos que armas. Imagínate en este caso, o en un crisis o en un behemoth que tiene 4 anclajes pesados, subir 4 armas meta es como subir 4 robots. Prácticamente vas a gastar lo mismo. Entonces voy a comparar en este video a la Viper, que es un arma muy vieja, 500 metros de alcance, y tiene una habilidad especial que es efecto dot, y la voy a comparar con la Nucleon, un arma que fue meta hace mucho tiempo, fue muy nerfeada, pero tiene una habilidad especial, es que tiene munición infinita. El problema es que cuando se calienta tiene demasiada dispersión. La voy a probar en este Baglior, porque fíjate que el piloto no lo tengo bien nivelado, lo tengo así y lo tengo con estos módulos. Ahora, el dron este es el que más me gusta y es el que estoy usando en estas últimas actualizaciones. Vamos a ver cómo va en Liga Campeón, sea que vale la pena mejor la Viper o la Nucleon. Voy a utilizar los gameplays para que tú vayas viendo y al final me puedes dar tu opinión. Se les quede, mi gente, paz y amor para todo el mundo. Vamos a ver los gameplays. Armas de 500 metros viejas para este robot nuevo, que es prácticamente como un crisis, que se parece mucho también a un behemoth en cuestión de anclajes. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. A ver si yo me puedo mover para allá, ¿no? Ok, llegué sano y salvo. Estas son Nucleon. Como tengo mi cuenta y no tengo infinidad de armas, mezclo aquí, ¿no? Estoy mezclando porque es lo que puedo hacer, ¿no? Es lo único que puedo hacer por acá. Fíjate, esta arma tiene un alcance de 500 metros y se parece mucho. Uf, ya va que. ¡Ay! Cayó. Ahí no me puedo teletransportar, no, que caiga allá arriba. A ver. No, caí para abajo. Ok, estas son armas infinitas. O así le decíamos antes. No me puedo teletransportar, bro. Ellas se calientan. Ese es el único detalle de ellas. ¿Sí ves? Se calientan. Y bueno, pierden precisión, pero de cerca hacen buen daño. Déjame ver si puedo destruir a este bichito, ¿no? Ok, voy a poner aquí. Fíjate cómo se calentaron. Me dieron asistencia, está bien. El piloto nuevo de esta vaina, lo tengo así como me lo regalaron, ¿no? El piloto. No he subido de nivel ningún arma. Perdón, habilidad ni nada. Entonces, lo único que hace es que recupero vida. Es lo único chido, ¿no? Ok. Fíjate, me voy a echar para atrás para que tú veas cómo recupero vida. Recupero un poquito de vida allí y eso está bastante bien, a mi parecer. Es una habilidad que le vuelve meta. Esta vaina tiene que ser meta, juro, ¿sí? Ok. Voy a poner el hijito aquí. Eso que yo acabo de poner es para teletransportarme. Y es cuando recupero vida, ¿sí? Lo malo es que, bueno, hablando aquí, jugando así, pues no voy a ir mucho por balizas. Es el lado negativo, ¿no? Si juego así... Mucha gente juega así. Que va a hacer contenido con este robot y combinar armas. Déjame ver si puedo hacer algo aquí en contra de este man. Ok, fíjate, me teletransporto y recupero un poquito de vida. O sea, es como tanquear daño sin necesidad de tanquear, ¿no? No me quiero ir mucho para allá adelante porque siento que me va a matar, ¿no? Este tiene como unas armas ultimate, me parece, ¿no? No estoy seguro. Déjame ver si puedo ayudar por aquí, que vienen varios. A ver aquí, ok. Esto es un Kugli. Vamos a ver, tienen armas ultimate por lo que veo, ¿no? Aunque está bien oculto aquí. Vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás. Me dieron la asistencia porque este man tiene buenas armas. Al final es que uno se da cuenta más o menos de qué tanto daño hice. Porque... no estoy haciendo full daño, si te fijas. Déjame ver si le puedo hacer a este man daño.
Ok, ¿eso qué era? No identifiqué bien qué carajo era eso. Ok, déjame lanzar a los hijos para allá. Yo utilizo los hijos o el teletransportador para salir huyendo y recuperar vida, ¿sí? Ok, allá hay alguien, creo que campeando, ¿no? Ok, déjame ver si puedo teletransportarme aquí y hacerle bastante daño a este man. Siento que estoy fallando, no sé por qué tanto de cerca. Debería ser mucho más preciso porque estoy muy cerca, ¿sí? Ok, ahí viene otro, creo. Déjame ir para allá ahora. Y voy a darle al ofión. Creo que esto no es un ofión, pero esto es un tifón. Ok, estuvo bien. No es meta esa arma ni nada por el estilo. Son armas chidas, interesantes. Sin miedo a que las nerfeen, pero bueno, mira la magneta lo que pasó. La magneta, pensé que jamás iba a ser balanceada y mira lo que pasó, ¿no? O sea, algo nunca previsto, al menos a mí, me parece que está mal. Es para que dijiste, uff, el versichite esa me mató todo el titán. Madre, loco. Me va a tocar que quedarme por aquí, ¿no? No puedo salir huyendo tampoco, pero tengo que recuperar un poquito de vida. Bueno, este man se vino para acá. Y allá arriba, déjame ir. Déjame tratar de hacer esto. Bueno, ya no puedo hacer más nada. A ver. Uf, ahí hay un titán. Ok, para ya recuperar la baliza porque puedo recuperar vida con eso. Ok. Tengo que tener muchísimo cuidado con eso que me acaban de meter. Porque fue el papá de los pepinazos, bro. Bueno, ese titán se está viniendo hacia acá. Y yo tengo antisigilo. Así que no está tan mal la idea de que se venga hacia acá, ¿no? Ahora, lo que tengo que tener cuidado es que también viene un titán. Un titán de estos. Ok, ya va. Ven, 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 ven. Ok. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. No creo que me mate, no creo que me mate, bro. Ven, ven, que no sé por qué se vino así, loco. Ah, no sé. Yo escondiendo mi titán, a ver si no me mata. No mames, loco, pero ¿qué fue eso ya? Ok, déjame ver si le puedo quitar esa vaina. Iba a salir huyendo, ¿no? Pero cuando me dispare. Ahorita yo no voy a buscar hacerle nada. Ahí alguien le... Él tiene el salto, seguro que piensa que con el salto se va a salvar, ¿no? Pero aquí lo podemos matar nosotros. Yo tengo antisigilo, ¿no? Ok, está bien. Déjame echar para atrás. No me quiero caer, bro. No me quiero caer. ¡Ah! Pensé que me iba a caer. A ver. Estamos bien. Me dejaron sin un arma, pero estamos bien. O sea, sorpresivamente estoy bien. No estoy tan mal. Claro, las escopetas están haciendo un daño demencial y ya matamos, como quien dice, a los dos titanes fuertes. Sí, del otro equipo, a los dos titanes fuertes fueron los que destruimos, ¿no? Déjame ponerme aquí y ver si puedo destruir a este tipo. Y ahora este. Allá se metieron varios que son unos chenlo. Uf, allá sale un titán. Ojo que sale un titán. Ahí sí le di ayuda a mi compa. Aquí, aquí, aquí. Y a ver si lo mato, porque no sé, capaz me mata. Estoy medio muerto yo. No, lo matamos. Bien, bien, bien. Ok. Uf, yo loco, este titán, de verdad que lo tengo es pavito así. Tipo. Ok, se puso allá. Este se cayó, ¿no? Ok, voy a poner esta vaina aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, aquí hay un bicho de esto, bro. Está pegando fuerte, ¿eh? Está pegando fuerte. Vamos a ver si puedo asistencia. No estuvo mal. Y... A ver. A ver por acá. Bueno, yo creo que ganamos ya, ¿no? No creo que haya mucha forma de que ellos le den la vuelta a esto. O sea, está difícil, pues. Estuvo bien. Creo que simplemente como práctica con la Nucleón. No me gustó. Sentí que no era tan precisa en ciertos momentos. Pero
creo que sí vale la pena, ¿no? Es como un arma, es como una opción, no está chetada, pues. Ok, nos hicimos 9.7 millones, una mezcla del Titán más ese robot que utilicé, el Baglior, con la Nucleon. Creo que estuvo bien, ¿no? Déjame tu opinión en los comentarios a ver cómo nos va, según tú, cómo viste este arma. Viper. Bueno, aquí salió un bicho de estos. Lo más seguro es que la gente se vaya. Aunque veo... Salió un 8-cochino, un Choc Train. Aunque veo gente fuerte del otro lado, así que quizás no se vaya nadie. Es que cuando veo que salen muchos Choc Trains, los aliados felices, pero los enemigos se van, bro. Entonces no está chido eso, ¿no? Que los enemigos se vayan. Ok, aquí estamos en aprietos porque no utilicé bien mi... Déjame darle a este, no, este que está aquí. Déjame darle aquí a ver. Si alguien lo puede paralizar, sería chido. Porque estas armas hacen buen daño, ¿no? Mira cómo le bajé la vida. Ok. Pero recuperó vida como si nada, ¿no? Por lo que veo, quizás tenga un buen drone pay to win, ¿no? Déjame ver aquí si ayuda al compita. Si alguien lo puede paralizar, sería súper chido, ¿no? Pero ahí los estoy ayudando. Tengo el daño a full. Ya me voy a ver. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Sí, bien. Me teletransporto para, ojo, recuperar vida. Porque no tengo sanación. Lo único malo, ojo, y les doy la advertencia, es que no voy por balizas. Pinceladas, qué asco. Sí, de verdad que sí. Pero bro, es lo que puedo hacer aquí para probar esto, ¿no? O sea, no es algo que yo hago comúnmente. No sé si me explico. Simplemente es por los gameplays. Lo malo es que es mi cuenta. Pero bueno, no importa. Ok, fíjate que contra el Raptor, como pensé, las armas funcionan bien, decentemente. En un mano a mano creo que me fuese matado, obviamente. Me viene otra vez el mismo tipo, pero ahora con otro Raptor, ¿no? Déjame decir, lo puedo ayudar con Pita aquí. Me gustaría tener la paralización, pero mira, ya tengo mejor... ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Tengo el Nuclear Amplifier, creo que un poquito más activo, ¿no? Este man se lanza aquí. ¿Será que los pay to win juegan así, bro? Porque yo no juego así. O sea, yo no soy pay to win, ¿no? Pero sí tengo cosas nuevas. Solo que no las uso, pero no mames, loco. O sea, ¿qué carajo tiene ese man en la cabeza, loco? O sea, no entiendo por qué se lanza una otra vez para acá. O sea, ¿qué piensa que soy muy malo aquí? En la atrás somos muy malos los... Ah, y sacaron un Titan Mauler, ¿no? Dudo mucho que podamos sobrevivir a esto. Pero va a hacerle daño, a ver. Mira, ahí le estoy haciendo todo al Titan Mauler, pero no le hago nada. Te voy a ser sincero. Voy a cambiar de objetivo, me voy. Ah, y cambié mal. No puedo utilizar el Fake Chief, bros. Porque simplemente no hago nada, ¿no? Déjame esconderme aquí. El Ofión no es tan peligroso. Pero fíjate que al Titán este no le hizo un carajo, ¿no? O sea, literal, un carajo. Déjame ver si puedo... No, ese Titán se lanzó mal, bro. O sea, la única forma en que ese Titán sobreviva es un milagro del Espíritu Santo. Échame para atrás, por si las moscas. A ver. Uf, loco. Ahí fallé. Si se viene para acá, me mata. Si se viene para acá, me mata. Ojo. Quiero ayudar aquí al equipo, pero no sé si pueda ayudar de verdad, porque siento que no hago nada. O sea, te soy sincero, siento que no hago nada ahí. Entonces, voy a perder más bien el tiempo. No le hago nada, bros. Literal, no les hago nada. Al Maule de eso no le hago nada. Me voy. Espero que no me quede matar a mí. Me toca moverme porque, bueno... Nos quedamos ahí, nos mata. Y me gustaría sacar más bien el Titán ahorita y tratar de hacer algo. Este tiene un Demeter, creo. Sí que sí, tiene... O tiene algo así similar. Sí, tiene un Demeter con escudo físico. Ok, listo. Ok, aquí hay varios. Déjame ponerme allá. Y me voy para... ¿Dónde estamos aquí? Ok, aquí hay algo de teas mío. ¿Esto qué es? Ah, un Angler. Uf, mira el Angler como lo matamos una vez, bro. Se salvó por el espíritu también santo, bro. Porque lo partimos brutalmente. Lo partimos brutalmente. Me han gustado más estas armas, sin duda alguna. Estas armas están más chidas, más competitivas, hacen más daño. Ah, loco, llegó el tipo este. Me voy, así que vivo. ¿Dónde estoy?
Mátelo, mátelo. Uf, loco, tremendo equipo, ¿no? Tremendo equipo. Tremendo equipo. Me gustó ese equipo, bro. Aquí por aquí. Ok, aquí hay un bicho extra. A ver si lo puedo matar yo. Me quedé con 3 armas. Lo único que está volando, más el lag, más toda esta paja, pues se hace difícil hacerle algo a estos manes, ¿no? Déjame ver si puedo ir para allá ahorita. Bro, espérate, espérate. Aquí lo estoy persiguiendo, bro, mira. Ni supo que le llegué por la espalda. Yo creo que estuvo más que bien, ¿no? Pero si me quedo más tiempo, ya son 4 minutos, creo que vamos a perder porque mi equipo no está bien preparado en balizas, ¿no? Porque yo estoy campeando, pues, literal, estoy campeando. Y no es la mejor opción, bros. Hacer esto no es bien, no es chido, pues, para tu equipo no es bien. Ok, déjame darle a esta, a ver si podemos ayudarlo a destruir. Uf, me quedé con la kill, bro. Mira, me puedo devolver, ojo, me puedo devolver para tratar de... de ver si puedo recuperar vida, ¿no? O sea, esto ya es manía, solamente manía, porque no hay necesidad. Déjame ver este magneta, mira, este tipo es malo, loco. Malo, ¿sabes por qué? Porque la baliza está en contra y el man está ahí campeando, o sea, campeándome, pues. No mames, loco. Hello, motherfucker. Bueno, esto ya es el robot, ¿no? Pero creo que hay un titán al lado, bro. Me equivoqué, porque hay un titán al lado. Bueno, ya lo quería matar realmente, pero casi que me lo llevo. Bueno, este se lanzó, qué bien, bro. Uf, ahí di un lagazo, pero creo que el lagazo fue las armas estas. Creo que fue esto, bro. Ok, puso el escudo. Déjame que no me maten aquí, bros. Oh, loco, que me paralizó. Justico ahí, ¿no? Justico, bro. Alguien me paralizó, justico, bro. Ok. ¡Vamos! No mames, loco. Qué golpe tan fuerte. Casi perder el titán allí, ¿sí? Ah, loco. Eso es otro titán, pero aquí recupero vida. Recupero vida ahorita, bros. Ahorita recupero vida. Déjame escupir ácido con la de arriba. Ok. Ya tengo las patas dañadas, tengo toda vaina dañada en el del titán. Ahí saltó mal ese man. No, pero sí creo que lo van a destruir casi, casi. ¡Oh, loco! Uf, llegó alguien por la espalda. Un Shenlong. No importa, creo que más importante es este bicho. La pelota. Ok. ¿Qué se hizo? ¿Está por allá? Déjame ayudar para tumbar el escudo. Bueno, se fue. Allá hay otro titán. Y por allá creo que es otro titán. Ok, yo no creo que pueda resistir un titán yo solo. Pero vamos a ver si este le puedo bajar un poco la vida. Uf, aquí vino otra vez el Shenlong. Déjame ver si le puedo dar. Ok, aquí me lanzaron varias cosas. Déjame ver si le puedo recuperar vida. No, a este Shenlong no le he hecho ni un poquito de daño, ¿no? Por lo que veo. Ok, voy a recuperar otra vez la baliza. A ver. Este titán no se ha movido desde hace rato, ¿verdad? No sé, bro. Ese fue el mismo, creo que el que no iba por la baliza. Me parece. No sé si es que estoy lagueado. No creo que sea porque estoy lagueado, ¿verdad? Ok. Vamos bien. Vamos bien porque creo que vamos a ganar. Que es lo único importante, ¿no? Ok. Y... joder, loco. Vamos a ver. Ganamos. A la final ganamos. Pensé que íbamos a perder por el Mauler. Porque hay Maulers que son... hay unos que no te matan tan fácil. Pero hay otros que te destruyen así. Entonces, nos hicimos 10.3 millones. Creo que estas armas me convencieron un poco más. En cuestión de ser competitivas, ¿no? Pero me gustaría que me dejes tu opinión en los comentarios. A ver cuál es la que más te gusta a ti. Que quizás las tengas en tu hangar. Quizás hayas probado alguna. O bueno, cómo las viste en los gameplays. Paz y amor para todo el mundo. Bye, bye.